alrededor, que os acerquéis. Comienza en el área de creatividad un taller muy interesante sobre vídeo 360, vídeo inmersivo. Así que iros acercando, que creo que os va a interesar bastante. Os presento a Antonio García Serrano, doctor ingeniero, especialista en gráficos informáticos y experto en el vídeo 360, y él impartirá el taller. Así que, bueno, sin más, os dejo con él y espero que os guste. Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Primero de todo, os indico, están los hashtags CPMilenio, CPCR, para aquellos que estéis siguiendo el evento a través de internet, queráis hacer preguntas a través de Twitter, ahí los tenéis. ¿Vale? Taller de creatividad 360 grados. ¿De qué vamos a hablar? Primero voy a presentarme. Como ya ha dicho Diego, soy Antonio. Soy doctor ingeniero. He hecho, digamos que mi background ha sido en investigación hace ya años. Podéis seguirme si queréis también en Twitter. Voy a empezar cargando un ejemplito y explicar un poco que, claro, en todo lo que intento hacer, pues me gusta investigar, desarrollar, hacer cosas innovadoras, probar. Es una de las cosas que del taller también es eso, probar con vídeo 360 e intentar hacerlo aquí en tiempo real. Os enseño una foto antigua, una foto dentro de un Macintosh. ¿Vale? Es una foto, no tiene mucha calidad, pero demuestra, digamos, la prueba de, pues no sé, hacer algo diferente. Llegar a situaciones, a lugares que de otra manera pues, no sería posible con foto tradicional. Vídeo 360. Lo que me voy a concentrar ahora en esta charla es sobre lo que es vídeo 360, intentar pues, explicaros un poco qué es, enseñaros unos ejemplos y finalmente pues, intentaré hacer en tiempo real un ejemplo aquí con vosotros, pediré a algún voluntario para interactuar con el vídeo, intentaré luego desarrollar ese vídeo, procesarlo y cargarlo en internet a la vez para que al acabar la charla también pues, podamos acceder. Esta charla está pinchada también en Prezi. Luego podréis, si queréis ahora en estos momentos, también acceder ahí y seguirla de allí. Va a quedar también pinchada y vais a tener acceso a los ejemplos que aquí voy a mostrar. Depende de cómo vayamos de tiempo, pues me extenderé más en algunos ejemplos o menos. Luego, si queréis volver a esta charla, pues siempre lo podéis hacer a través de internet. ¿Qué es el vídeo 360? Voy a empezar a enseñar un ejemplo de vídeo 360. Hasta lo que estamos viendo ahora en estos momentos pues puede parecer un vídeo normal y corriente. La diferencia con un vídeo normal y corriente es que en este caso estamos grabando 360 grados a X fotogramas por segundo. Luego realmente lo que tenemos es un vídeo. ¿Vale? Decidimos nosotros hacia dónde miramos. Entonces, lo que vamos a tratar en este taller es un poco es esto, explicar cómo poder llegar a grabar un vídeo de estas características. Empezar explicando, a ver, el vídeo en sí es algo que viene de la fotografía, pues las primeras fotografías en 1926, 1985 se empieza a desarrollar vídeo, luego es una progresión, es algo extra, a partir de la fotografía tenemos el vídeo, lo mismo pasa con el vídeo 360, a partir de lo que son fotogramas en 360 grados, si somos capaces de captar X fotogramas de 360 grados por segundo, podremos generar vídeo. Ahí viene un poco la dificultad de este vídeo. Quiero empezar un poco explicando el punto de partida. Es la foto 360. En el Campus Party de Valencia de este mismo año dimos una charla también sobre foto 360. Tenéis el enlace aquí. Si queréis acceder a más información sobre foto 360, buscarlo allí. Aquí no voy a entrar muy en detalle en lo que es foto, sino explicar un poquito lo que es. Realmente la foto 360 muchas veces es una foto fija que giramos de una manera y cosemos para que nos genere un 360 final. Voy a cargar aquí un enlace a un curso de fotografía digital en Estados Unidos. El profesor Mark Levoy, una eminencia en lo que es en el mundo de la computación gráfica, en uno de sus talleres están impartiendo pues una introducción a la foto 360. Veáis aquí rápidamente un poco lo que es sacar una foto. Esa foto lo que vamos a hacer es proyectarla sobre un cilindro o una esfera, giramos la cámara y vamos sacando diferentes fotos desde la misma localización para cubrir lo que son los 360 grados.
vemos aquí pues algunas diferencias a lo mejor en lo que es el color de la foto, la luz que tiene la foto, pero seguimos girando, vemos abajo también cómo vamos montando la imagen, ¿vale? Esto, hacerlo para vídeo es muy complicado. O sea, es una técnica que se usa y funciona muy bien para fotografía. A nivel de vídeo, disparar de esta manera y conseguir 25 o 30 fotogramas por segundo no es viable. Tenemos que usar otro tipo de tecnología, otros medios, ¿vale? Hemos visto aquí, ya tenemos la foto completa, los 360 grados de foto, que es un cilindro. Si esto lo reproyectamos a la hora de verlo en una pantalla, lo que estamos haciendo es viendo una parte solo de la imagen, proyectando sobre la pantalla, pues nos da la idea esta de lo que es la foto 360 interactiva. Si giráramos lo que es el cilindro, iríamos captando diferentes zonas de la imagen, nos da esa idea de movimiento desde un mismo punto. Vídeo 360 se comporta de la misma manera. Os voy a enseñar un ejemplo. Un ejemplo real de esta tecnología, un ejemplo que también se hizo de foto en el Campus Party pasado. Os cargo el programa, ¿vale? 6 fotos en Campus Party. Esto es John Hall MacDog. Y os enseño un poquito el resultado, lo que sería. El resultado de la foto, esta foto está compuesta pues, por varias fotografías. Se ha ido girando la cámara para componer una foto final. Estas fotos se mezclan, hay software específicos para este tipo de tecnología. Se mezcla la foto. Aquí podemos observar un poco las diferentes imágenes. Tenemos unos números que nos indican las diferentes imágenes que forman la foto. Vemos un poco cómo se ha cosido. Esto realmente se llama cosido de imágenes. No es un cosido geométrico muchas veces. El software que hace emplea una serie de optimizaciones para elegir las partes de la imagen que más le interesa. El resultado final para verlo desplegado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle las líneas. Foto 360. O sea, aquí lo que hemos es captado un fotograma 360. ¿Vale? Esta es la técnica que se emplea más para fotografía. En vídeo, como comentaba, no es tan sencillo. Podéis ver, también está aquí el enlace para ver el resultado final. Una vez que tenemos la foto 360, y lo mismo ocurre con vídeo, podemos unir estas fotos para crear algo más complejo. Unirlas con un plano, sonido, selecciones, etcétera, etcétera. Esta es ya la imagen final montada. De lo que sería el evento de Campus Party. ¿Vale? Podemos ir pinchando sobre el plano, seleccionar diferentes áreas, ir cambiando. Siempre es una foto, no hay movimiento en esta foto. El movimiento lo generamos nosotros desde un punto, pero simplemente es eso. El vídeo va un paso más allá. Desarrollo del vídeo 360. Aquí lo que estoy diciendo es más o menos igual al del vídeo. Sigue un poco los mismos pasos. Tiene partes que son específicas, pero realmente es lo mismo. Tenemos una captura de la imagen, tenemos luego una edición de esa imagen, después de la edición tenemos una transmisión, pues, por ejemplo, a través de Internet, como estamos haciendo en estos momentos, retransmitiendo a través de Campus TV, y luego tenemos un despliegue, pues una visualización en diferentes medios, a través de Internet, televisión, dispositivos móviles. Lo que voy a entrar aquí es un poco a enseñar ejemplos y a entrar un poco más en aquellas cosas específicas del vídeo 360. Partiendo de la base de que todo lo que podamos reusar del vídeo normal, pues bien está. Utilizamos eso. Por ejemplo, en transmisión no tengo nada. ¿Por qué? Porque la transmisión es idéntica a la del vídeo. La compresión de imágenes, la transmisión de estas imágenes es lo mismo. Lo único que en vez de tener un fotograma normal, tenemos un fotograma de 360 grados. Luego veremos un ejemplo. Es un fotograma un poco más grande, pero realmente es lo mismo. Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Pues principalmente tenemos una diferencia en lo que es en la cámara. Las cámaras que utilizamos para grabar vídeo 360 no es la misma que la cámara que utilizamos para grabar el vídeo convencional. La edición usa muchas de las partes de la edición del vídeo, pero también al tener un fotograma diferente, pues necesitamos una serie de herramientas también específicas para este tipo de vídeo. Y el despliegue, otra vez más, también difiere en el que lo podemos desplegar en plano o de manera interactiva. Ahora vamos a entrar un poquito a ejemplos para que vayáis viendo estos diferentes aspectos. ¿Vale?
Empezar dos métodos realmente, o dos tecnologías en lo que respecta a cámaras. Por un lado, espejos, como este que tenemos aquí. Tienen sus pros y sus contras, cada una de ellas. Lo que vamos a grabar aquí son donuts. Estamos grabando una imagen que está grabando todo lo que hay alrededor. Luego, ahora en estos momentos, este espejo está reflejando todo lo que hay alrededor. Lo único que no está reflejando es la parte que tenemos arriba y la parte que tenemos abajo. Es una captación de imagen muy rápida con sus limitaciones. Nunca llegamos a conseguir una esfera completa, pero es rápido. Y la calidad es un poco limitada. Os enseño un poco ejemplos de fabricantes, de tecnologías. Primero voy a enseñar la manera más sencilla de hacer un tipo de cámara de este estilo. Una bombilla cromada. Va a estar reflejando todo. Aquí me he traído un pomo de una puerta. Esto lo uso yo para hacer fotografía, la fotografía de dentro del ordenador que veíamos inicialmente. Simplemente un pomo, lo está reflejando todo lo que tiene a su alrededor. Si os fijáis en una superficie esférica que refleja, veréis que no está reflejando lo que tenemos por delante, incluso lo que tenemos por detrás también. Luego, esta es una manera rápida de captar todo lo que hay alrededor. El espejo está haciendo lo mismo. No es esférico, es paraboloide, pero para el caso lo que está haciendo es lo mismo. Bien. Os paso, si queréis, esto. Y os lo vais viendo, ¿vale? Para que veáis un poco la idea, pasarlo, observar, sí, ya, yes. Yeah. ¿Vale? El ejemplo más sencillo, una bombilla cromada, con una distancia, plantamos una distancia, la cámara, como aquí veis, iría detrás del cristal, y lo que estamos grabando es el reflejo. Otro tipo de cámara de este estilo, un fabricante, parecido al que tenemos aquí. Otra marca, otra vez más, un espejo paraboloide. Está reflejando todo lo que tenemos a su alrededor. Lo montamos como en este estilo, lo montamos con una cámara normal y corriente, con un objetivo, en este caso es un macro. Grabamos, podríamos sacar foto también. La calidad de esto para foto yo creo que no es válida. Para vídeo 360, sí, para demostrarlo, sí. Mismo fabricante. Todo esto podéis accederlo a través de la presentación, si queréis profundizar más en los fabricantes o ver los ejemplos. Una cámara Sony ha sacado lo que llaman las cámaras Bloggy, baratas. Es una camarita que tiene acoplado al final un espejo. Es como si acopláramos lo que es el pomo al final y estamos grabando lo que refleja. No es caro hacer vídeo 360 realmente, o sea, es una tecnología, no se conoce mucho, no tiene por qué ser cara. Si estamos buscando calidad, por supuesto sí que será más caro, pero experimentar con esto no es difícil, ¿vale? Las cámaras Bloggy están grabando otra vez donuts, estamos grabando un donut. Luego lo veremos cuando hagamos el ejemplo lo que es el donut en sí y espero que lo entendamos un poquito mejor. No sé, en este caso en cuestión, esta cámara en cuestión, la Pano Pro. Otro fabricante, hay varios fabricantes. Es algo nuevo, están saliendo, pues constantemente están saliendo nuevos fabricantes. Opciones, no necesariamente, ya hemos visto la cámara Bloggy, otra cámara del estilo, o sea que veáis que hay varios, incluso para lo que es el iPhone. Os enseño un par de ejemplos más. Acoplado a un iPhone, podemos grabar vídeo 360 con un iPhone directamente. Es un aparato, no sé el precio que tiene, $0 no será, como nos pone ahí arriba, pero no es un aparato caro, se puede acoplar. La calidad de vídeo que vamos a obtener no es muy grande, pero bueno, para experimentar, para hacer cosas curiosas, puede tener imágenes completamente diferentes a las que captarías con una fotografía normal. Ahí es donde tienen potencia estas imágenes. No teniendo mucha calidad, es muchísimo más innovador muchas veces que una imagen pues, de más calidad, pero más estándar. Otro ejemplo también para el iPhone, similar al del Bloggy. Hay otra, no la he puesto aquí, que es una bola. Realmente acoplas al iPhone una esfera, un espejo esférico para grabar. O sea, están saliendo constantemente cosas para lo que es vídeo 360, con sus limitaciones. Esto, como comentaba, es muy fácil, rápido de hacer, no es muy caro, pero la calidad que obtenemos no es muy alta tampoco. Se están desarrollando cámaras específicas para 360, no basadas ya en espejos.
sino a través de matrices de cámaras que nos forman, pues, a través de un tetraedro, cubos, dodecaedros. Formamos la imagen 360 a partir de muchas cámaras grabando a la vez, posicionadas de una manera que luego vamos a ensamblar la fotografía. Más ejemplos. Esto son 4 GoPros. Mirad cómo están cogidas, con unas gomas. ¿Vale? Se puede hacer más bonito, es lo mismo, es una camarita. Vamos pasando un poco para abajo y vemos dónde la han plantado. Tienes que conectar los cables, necesitas un controlador, hacer una serie de soldaduras, pero bueno, es un sistema realmente barato de grabar foto, vídeo 360. ¿Vale? Esto es un periodista, no sé si es canadiense o norteamericano, trabaja por un periódico y también le gusta mucho investigar, hacer pruebas. Esto fue para un partido de... no sé exactamente de qué, pero se metió en medio, aquí se ven un poco las fotos, corriendo por en medio. Sería como si yo me cojo esto ahora y empiezo a correr por aquí en medio, o sea, algo similar, para captar imágenes diferentes. ¿Vale? Entonces vemos ahí la tecnología que está usando, un poco la edición. Ahora entraremos un poco en la siguiente parte a lo que es edición. Ese es el equipo que está usando. Se procesa, en este caso, Final Cut, Premiere. Los editores de vídeo son los mismos que el vídeo tradicional. Gente que está desarrollando esto, el do it yourself, hazlo tú mismo. Otra vez más, una persona que ha montado una cámara 360, aquí lo vemos. A través de varias cámaras, una matriz de cámaras. En este caso no sé si son cúbicas, no, tiene arriba también una, no se aprecia bien, pero tiene arriba. Ahora veremos más ejemplos. Con una serie de controladores, etcétera, para grabar la señal de varias cámaras para luego ensamblar. Esto nos va a dar la resolución de 4 o 5 cámaras a la vez. Luego va a ser mucha más resolución que la que obtenemos a través de un espejo. En un espejo estamos grabando el chip gráfico de la cámara y estamos usando solo una parte de ese chip. Luego, la calidad no es muy alta. Aquí, en cambio, estamos uniendo 4 o 5 cámaras y obteniendo una imagen de más resolución. El problema que tiene, en este caso, es que necesitamos unir luego esas imágenes. Ahí ya está unida. Ahí tenemos el donus. Luego, cada uno tiene sus pros y sus contras. Más ejemplos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Se puede hacer más complicado también. Tipo el Google, ¿cómo es? Google Street View. Similar a esto. Google Street View está usando esta tecnología, están montando varias cámaras. Puede complicarse mucho la cosa. Aquí estamos viendo varias cámaras montadas con un controlador, etcétera, etcétera. Puede montarse un aparato muy grande. Están saliendo constantemente cámaras. Es algo muy novedoso, se están desarrollando. En este caso, 4 cámaras, una foto a través de Twitter. Es un prototipo, todavía no está en el mercado. 4 camaritas que están grabando ensambladas, ¿vale? Cámaras pequeñas. Funciona. Similar a esto. Tampoco nos va a dar, no nos va a grabar la parte superior. Sería similar a esto, pero de más resolución. Fabricantes más específicos. O sea, hemos visto ya cámaras que te las haces tú mismo, las ensamblas. Estos ya son fabricantes que están sacando estos productos al mercado. 3 cámaras inclinadas, para que haya un solapamiento. El montaje de estas imágenes, posiblemente podamos ver algún ejemplo. Son fotos, en este caso, lo que nos está dejando es un triángulo abajo. Esto es una foto, pero si en vez de grabar una foto, grabamos vídeo, va a ser lo mismo. Luego, es una manera rápida y estamos partiendo desde una imagen inicial de 3 cámaras. Aquí tenemos un poco la teoría. Estamos sumando la resolución de 3 cámaras para crear la imagen final. Este aparatito no es muy grande, es un aparatito así. No pesa mucho, tiene una batería. No está todavía en venta, están todavía desarrollándolo para vídeo, pero puede ser muy interesante. Vamos a meternos ahora a sistemas más complejos. La dodeca, una cámara formada por 12 subcámaras, formando un dodecaedro. Vemos aquí lo que es el bicho que se nos forma. Controlador, esta cámara es muy cara. Vemos todo lo que es el hardware necesario aparte para lo que es la captación. Necesitamos grabar la imagen en tiempo real a un ordenador. Es posible que tengamos que llevar el ordenador encima. Podemos plantar esto encima de un coche, en un helicóptero. Vemos aquí el ejemplo. Submarinas.
Esta gente luego, si tenemos tiempo, podemos venir a ejemplos. Tienen muchos ejemplos grabados con esta cámara. Tiene sus también tus fallos. Al tener muchas imágenes diferentes, diferentes cámaras, hay pequeñas variaciones en la captación de las imágenes por parte de las cámaras. Luego se ven a veces diferencias de color. Empiezan a ocurrir cosas que luego pues, tenemos que solucionar por software. Una cámara que se está utilizando mucho. La veis aquí, otra vez formada, no sé si son cuatro cámaras y una que apunta para arriba, para formarnos este tipo de imagen. Aquí lo estamos viendo de manera desplegada. Un fotograma 360, X fotogramas 360 por segundo. Una imagen de mucha calidad, bien pegada. Posiblemente los líderes ahora en hardware para 360. Hay muchos desarrolladores, son cámaras caras, constantemente están evolucionando. Estas son las versiones antiguas. Seagraph de este mismo año han presentado el nuevo modelo. Esta no graba sonido. Ahora se le puede incluir sonido. Voy a acabar esta parte de cámaras enseñando también que no es solo la cámara. Estos son unos productores que están produciendo vídeo 360, ingleses. Lo que quiero enseñaros aquí es para que veáis también, observéis la misma cámara que hemos visto antes. Cómo la montan en bicicletas. Luego ya es como el vídeo. Esto es una matriz de cámaras, más complejo, más grande. Vídeos musicales, lo que veíamos antes, entre tiburones, encima de un coche, policía para seguridad, esquiando, ¿vale? Si observáis en esta anterior, la cámara no es muy grande, veis que no es una cosa muy grande, no es muy pesada, es manejable, fácil de llevar. Lo que sí que es más complicado es el procesamiento o el tipo de hardware que acompaña a las cámaras. Pues, mirar aquí discos duros. Necesitamos captar mucha información y grabar esta información para luego procesarla. Se puede hacer en tiempo real, es complicado. Estamos grabando con 5 cámaras de vídeo a la vez. ¿Cómo mover estas cámaras? Pues aquí han montado todo un sistema de... Fijaros, en una silla de ruedas con todo el tinglao montado encima, ordenador, teledirigido, o sea que se puede complicarse. El ejemplo que vamos a ver aquí, yo quiero también que veáis que no es tan complicado. Se puede hacer. Luego, a partir de aquí, todo lo que quieras, igual que en el vídeo. ¿Vale? Steadicams, lo mismo que en el vídeo tradicional. Edición. Hemos visto un poco los tipos de hardware que tenemos para capturar. Donut o cámaras específicas. Un poco de edición. La edición igual a la del vídeo. Premiere, Final Cut, cualquier editor de vídeo vale. Es otro tipo, un fotograma más grande. Vale. Sí que hay herramientas específicas para este tipo de vídeo. Yo os voy a enseñar ahora un ejemplo. Vamos a ver primero un editor de estas características. Tiene en consideración la particularidad de este tipo de imagen. O sea, son desarrollos específicos. ¿Vale? Aquí vemos que está captando las, en este caso, seis vistas que estamos grabando con las diferentes cámaras. Luego nos las están uniendo esas seis vistas en un fotograma 360. Aquí estamos desplegando cierta parte. Luego lo veremos en acción. Y aquí lo estamos viendo en Donut. Siempre podemos convertir de un fotograma, digamos, estirado, rectangular, a un donut. Siempre podemos tener esa conversión. Cuando grabamos de esta manera, luego convertimos. Ahora luego, en la última parte, que es un poco más práctica, lo veremos. Haremos un ejemplo real. Otro desarrolladores de tecnología para vídeo 360. Página muy interesante, Rubin. Están sacando herramientas para procesar este tipo de vídeo. Ahora acaban de sacar hace nada pues un editor específico para el tipo donuts, con sus particularidades específicas, el tamaño, las propiedades del espejo. Para cortar esto lo vamos a hacer ahora. Más sencillo, a través quiero que veáis también que no necesariamente necesitas usar estos editores. Podemos irnos a un editor de foto simple. O no tan simple, pero bueno, en este caso vamos a usar Photoshop, no nos tenemos que meter en edición de vídeo pura y dura, sino con un simple Photoshop lo vamos a poder hacer, ¿vale? Y os voy a enseñar ahora para que veáis en tiempo real, pues un ejemplo
de un editor también. Estamos grabando el donut. Aquí tenemos la imagen, digamos, cilíndrica que nos está generando. Podemos interactuar y abajo la tenemos desplegada. Luego hay editores específicos, pero tienen que tener en cuenta la imagen que estamos captando, ¿vale? Entonces, a la edición tradicional hay que acoplarle esta pequeña parte. No es tan complicado, existe en el mercado. Transmisión, no quiero hablar de transmisión. Ya os he comentado, es lo mismo que el vídeo tradicional. Yo tampoco soy un experto en lo que es transmisión de vídeo. Básicamente, una vez que tienes la imagen capturada, la procesas, la comprimes, la mandas y se descomprime en el otro lado o se despliega en el otro lado. Idéntico al vídeo tradicional, no hay nada nuevo en este sentido. Lo único es que el fotograma es de diferente tamaño, lo mismo. Sí que quiero entrar ahora en lo que es el despliegue. ¿Cómo desplegamos este tipo de imágenes? ¿Cómo las vemos? ¿La hemos retransmitido? ¿La podemos cargar en internet? Primero de todo, la podemos ver en plano, como un fotograma en plano, sin interactividad. Perderemos algo de la imagen esta, la interactividad, la inmersión que nos permite este tipo de imagen. Da igual, son imágenes que siguen siendo vistosas. Por ejemplo, YouTube. Todavía las plataformas de carga de vídeos no están preparadas para este tipo de imágenes. Esto es en YouTube, se ha metido un fotograma, estamos perdiendo, tenemos parte de arriba de la imagen, tenemos que comprimir. Estoy seguro que dentro de poco YouTube permitirá cargar este tipo de imágenes y verlas de manera interactiva. Es una tecnología que está ahora, es muy nueva, está evolucionando. Esto es en un partido de fútbol. Grabada con esta misma cámara, ¿vale? Visto de manera desplegada. Este punto que vemos al final es el mismo punto. Si eso lo metemos en el cilindro que veíamos antes, es el mismo punto. Podríamos girarlo. Lo estamos viendo de manera desplegada. Es llamativo. Voy a ver si puedo pasar para adelante. Bien. Luego veremos de manera interactiva. Poder interactuar. De todos modos, vemos una imagen diferente. No es la típica imagen que podemos ver de las cámaras que nos encontramos por aquí grabando. Aquí vemos todo. YouTube, igual que YouTube, Vimeo, por ejemplo. Hay un grupo específico ahora que se ha desarrollado en Vimeo de carga de vídeos entre 60. Pues este mismo. Este yo creo que va a estar grabado similar a, creo que será, aquí vemos un poco, nos da una pista, vemos por aquí la sombra de la persona grabando. Luego habrá sido con un equipo similar a este. Ya luego, la edición que queramos hacer sobre el vídeo, quitar fotogramas para pues hacer un vídeo más rápido, darle ya los efectos los incorporamos todo del vídeo tradicional, lo que queráis. Lo mismo que se puede hacer en el vídeo se puede hacer en 360, teniendo en cuenta un poco las particularidades de este, pero úsalo lo mismo. Os voy a enseñar ahora también, esto tiene hace años, es un vídeo musical que se grabó, tendrá, no sé, 4 años, para que veáis también la potencia que tiene esto. Deforma las imágenes, pero eso es llamativo. Lo estamos viendo no de manera interactiva, de manera plana. Vale, un vídeo musical. Esto con una cámara normal no tendría este aspecto para nada. Luego ahí está un poco la gracia, la deformación que crea. Grabado también con un sistema como este. Aquí se ve un poquito la sombra. Aquí hay una edición muy importante después. El ejemplo que quiero hacer aquí va a ser algo similar, muy cortito, pero va a ser esto. Luego lo vamos a ver de esta manera y de manera interactiva. Como os comentaba, estos ejemplos los tenéis luego si queréis verlos con más detalle en la presentación. Despliegue en plano interactivo. Bien, estoy viendo el tiempo porque aquí tengo una serie de ejemplos, no sé si me meteré en todos, veremos uno, luego mientras hacemos el procesamiento podemos volver. ¿Dónde está la potencia de esta tecnología? Pues verlo de manera interactiva. Aparte del despliegue, los usos. ¿Qué uso se le puede dar a esto? Hay muchos usos.
se le ha dado un uso periodístico. Este vídeo lo grabó la CNN cuando el terremoto de Haití. Mandaron a unos cámaras de vídeo 360 para grabar la situación desde otro punto de vista. Hasta este punto puede parecer un vídeo normal. Es 360. Nosotros decidimos hacia dónde vemos. Ya no lo estamos viendo en plano. Estamos haciendo la proyección que veíamos antes, viendo una parte del vídeo. Y nosotros elegimos hacia dónde miramos. ¿Vale? Vemos ahí la sombra del aparato, cómo se ha grabado. Estamos grabándolo todo. Es imposible evitar esto. Cuando un cámara de televisión está grabando con la cámara, supongo, yo no grabo vídeo, pero supongo que no querrá que le dé el sol y proyectar su sombra encima de la imagen. Aquí es imposible evitarlo. Si estamos grabando 360 en un exterior, siempre vamos a tener la sombra. O sea, hay una serie de aspectos que siempre van a ocurrir y que no podemos evitarlo. Hay que intentar jugar un poco con las características de este vídeo, pues para intentar por adelantado y evitar ese tipo de problemas. No siempre es posible, ¿vale? No sé. Si os fijáis aquí lo que os comentaba antes, no sé si se llega a apreciar, pero hay variaciones en los colores por las diferentes cámaras que se han utilizado. Son pequeños fallos que todavía ocurren, es una tecnología nueva. Poco a poco esto se irá solucionando. Son muchas cámaras grabando a la vez. No es una sola cámara como aquí, sino son varias, ¿vale? Entonces elegimos nosotros hacia dónde miramos. Podemos seguir, podemos hacer zoom. Un fin periodístico. Os enseño otro. Este se grabó hace poco en Vancouver. Unas celebraciones de un equipo de, no sé si era de hockey. ¿Vale? Otra manera de estar en el lugar. De grabar la situación. Voy a ver si puedo ir un poco para adelante porque el problema que hubo aquí, y estas imágenes se usaron también por la policía, fijaros aquí el humo, se desmadró un poco la situación, empezó a haber protestas, se creó una situación complicada. Aquí estamos grabándolo todo. Elegimos hacia dónde miramos. Este es el autor de las imágenes, Ryan Whitehead, posiblemente el número uno en vídeo 360 a nivel a día de hoy. Luego os enseñaré algún ejemplito más que ha hecho Ryan. Otras aplicaciones. Voy a entrar ahora brevemente en algunas de las aplicaciones. Vamos a hacer el ejemplo. Y si eso, mientras hacemos el ejemplo, os enseño más ejemplos y a la vez pues me vais preguntando, porque el procesamiento que vamos a hacer en tiempo real puede que lleve un tiempo. Esquiar con una cámara en 360. Os fijáis aquí, no es una imagen de muchísima calidad. Las cámaras que forman estas imágenes no son cámaras de fotos. Son unas cámaras más pequeñas, luego tienen problemas muchas veces con las luces fuertes o en zonas oscuras. Pero bueno, fijaros aquí el arnés. Va un esquiador con un arnés, con una estructura en la que lleva la cámara encima. Pero bueno, nos puede dar la impresión de estar esquiando para atrás. Abajo siempre veremos un agujero. Es inevitable. Se acaba de crear hace poco el primer vídeo 360 completo. Es muy complicado, tienes que grabarlo en dos pasadas. Grabar primero la parte de arriba, la parte de abajo, coser eso, y ya no estamos hablando de un fotograma, sino de muchos fotogramas. Es muy complicado. De todos modos, ya de esta manera ya estamos consiguiendo algo llamativo y completamente diferente. No sé. Vídeos musicales. Antes estamos viendo un vídeo desplegado. En este caso lo vamos a ver. Vamos a ver, voy a abrir la pantalla completa. Hasta este punto pues puede parecer Muse. Un vídeo normal y corriente. Observamos que tenemos también un planito, tenemos una interactividad. Podemos elegir la cámara. Esto es vídeo 360. En diferente localización. Aquí vemos hacia dónde estamos mirando. Voy a ver si puedo pasar un poco para adelante. Vamos a cambiar de cámara. Vamos a ir a una cámara.
elegimos nosotros la cámara. La ceremonia de los Oscars de este último año se ha retransmitido en vídeo 360. Se creó una página web en la que podías comprar un ticket, no sé, $2, $3, $5. Te daban un password y entrabas y podías, habían posicionado varias cámaras 360 en diferentes localizaciones. En la alfombra roja. Tú elegías dónde querías mirar. Eso es una manera única de poder estar en el sitio. De otra manera sería imposible. Y elegir nosotros. Este vídeo no sustituye al vídeo tradicional, lo complementa. O sea, hay situaciones en las que no queremos usar este vídeo, queremos usar el tradicional. Vale. Voy a cambiar aquí a otra cámara. La debe de tener el por delante, yo creo que debe de ser algo... Ahí no tenemos muy buena luz, pero bueno. Vale, conciertos. Hay una empresa en Canadá que todos los jueves tiene conciertos en directo y lo retransmite de esta manera. Tienes simplemente una cámara en el escenario, retransmiten el concierto y tú eliges. Si miras hacia el público, es una manera de estar allí. Os voy a cargar, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, os cargo un ejemplo más. Pasamos a hacer la demo en directo y luego volvemos a otros ejemplos si queréis. Lexus, promoción de un coche nuevo, otra vez más, unido con redes sociales. Esto es flash, esto es tecnología flash, también se puede programar ya para lo que son iPhone, iPad. No funcionan con flash, funcionan con HTML5 y CSS. Se puede también hacer, como os decía, están saliendo cosas nuevas. Otra vez más, elegimos hacia dónde nos movemos. Varias cámaras a la vez. En este caso creo que no tenemos un planito, podemos añadir un plano, podemos programarlo y en otra serie de interactividad. Bien, ahora podemos volver a más ejemplos. Lo que quiero hacer ahora es también para, hemos visto ejemplos, puede parecer muy complicado, lo que quiero demostrar es que tampoco es tan complicado, puede ser algo sencillo. Vamos a hacer un ejemplo práctico, pediré a algún voluntario, lo vamos a hacer de ahí. La gracia del vídeo 360 no es que esté yo aquí y vosotros ahí sentados. Va a parecer todo muy quieto. Entonces, cuando lo programe, pues, algún voluntario que se acerque, que se levante, que se pegue, ¿vale? Para darle un poco dinamismo. No voy a procesar... También, también. Ahora lo que voy a... Lo que está comentando Diego, podemos acercarnos todos. No tengo una gran máquina de procesamiento aquí conmigo. Si tuviéramos un ordenador más potente, pues podríamos extender un poco la duración del vídeo. En este caso vamos a hacer un vídeo cortito. La idea es procesarlo ahora, veréis cómo lo proceso de manera sencilla e incluso cargarlo en internet, verlo de manera desplegada y verla de manera interactiva. Cruzo los dedos a ver si sale, lo vamos a intentar. Entonces pedimos la colaboración vuestra ahora. Voy a bajar un momentín, más o menos lo tengo listo, grabaremos las imágenes, subiré y haré el proceso del vídeo con vosotros aquí para que también veáis cómo es. Bien. Voy a graduar, asegurarme que está la cosa bien. Sí, veniros ya para acá si queréis, levantaros y os venís rápidamente. ¿Vale? Yo lo que he graduado, lo que me asegura aquí, yo estoy enfocando el espejo, luego más o menos ya lo tengo preparado. No tenemos muy buena luz, pero lo vamos a intentar, ¿vale? A ver lo que conseguimos. Voy a plantar la cámara aquí. Lo que quiero ahora, va a ser corto, ahora nos sentamos enseguida porque estamos de hecho un poco fastidiando la retransmisión de la gente que está viendo por internet. Pero bueno, lo hacemos rápido y seguimos con el procesamiento. Entonces lo que voy a hacer ahora es plantar la cámara, apretar el botón de grabación, no lo podemos, ojalá lo pudiéramos dejar un minuto, no nos da tiempo, vamos a hacer algo rápido, quiero que lo veáis, simplemente es cuestión de tener un poco de tiempo y tener una máquina un poco más potente. En principio lo tengo ya listo, lo tengo enfocado, estoy grabando lo que es el espejo, lo planto, le doy a grabar y empezamos a editar. Vale, le doy a grabar. Y ya está, ¿no? Y ellos ya van a
Ahora está grabando. Y ahora, si queréis acercaros a la cámara, os movéis, hacer así, moveros un poco, girar, saludar, ¿vale? Vale, bien. Lo voy a parar ya. Ya hemos grabado unos segundos. Le doy a parar. Me aseguro que lo tengo. Yo creo que sí. Nos sentamos otra vez. Esperemos no tener que repetir. Y vamos a ver. ¿Habéis visto lo que he hecho? Simplemente es poner la cámara en modo vídeo y grabar un vídeo de lo que se está reflejando. Voy a sacar el vídeo. Me lo paso al ordenador. Vamos a ver el vídeo. Ahora está grabando. Y ahora, si queréis acercaros a la cámara, os movéis, hacer así, moveros un poco, girar, saludar, ¿vale? Estamos viendo el donut. Sin procesar, tal cual ha salido. Hemos grabado contra el espejo. Bien, lo voy a parar ya. Ya hemos grabado unos segundos. Le doy a parar. ¿Qué hemos grabado en total? 21 segundos. Está haciendo pruebas. Quizás procese unos 12 segundos. Voy a cortar un poquito al principio y hasta donde cortaré un segundo, dos segundos, no sé, y lo que dé. Vale, tenemos el vídeo, formato .mov. ¿Dónde lo voy a editar? Photoshop, un programa de edición de foto. Puede tocar vídeo, no me voy a meter en Premiere, no lo quiero hacer tan complicado. Lanzo la imagen al Photoshop. Es un vídeo, ¿eh? Aunque solo veamos el primer fotograma. Os voy a mostrar un poco qué es lo que va a ocurrir. Hago una selección del vídeo. Como os comentaba antes, el chip de la cámara está grabando el círculo a la izquierda y a la derecha. No estamos grabando nada. Luego, por eso es una imagen de baja calidad. Estamos grabando una parte solo dentro del chip. Luego, estamos desperdiciando parte de ese chip. Si usamos muchas cámaras a la vez con la otra tecnología, estamos sumando un tamaño mucho más grande. Pero es rápido. Quiero que veáis un poco el proceso que va a hacer. Ahora yo tengo aquí creado un guión para hacerlo automáticamente sobre todas las imágenes del vídeo. Lo primero que voy a hacer es recortar esta imagen. Recortar el donuts. ¿Qué va a hacer este guión que tengo? Pues hay un filtro que es de distorsión y se llama polar, coordenadas polares. Esto no es exacto, no es polar, es un espejo paraboloide, pero bueno, para la demostración que quiero hacer nos vale. Hago esa conversión directamente. Nos ha creado algo ya, ha cambiado. ¿Qué es esto? Pues no lo sé. Ahora lo vamos a ver. No se ve muy allá todavía. Voy a duplicar esto. Tenemos ahí un fotograma. Lo primero que voy a hacer es darle la vuelta. Ya vemos ahí algo, ¿vale? Está encogido el fotograma. No es el fotograma que veíamos antes. Me voy a ir a lo que es el canvas de la imagen, el tamaño del lienzo. Lo voy a extender, voy a estirar el lienzo, abrir un poco el lienzo. Ahora está encogido. Un valor, pues le voy a dar un 250. ¿Por qué? Un valor un poco empírico. Tenemos la imagen todavía encogida. La volvemos a seleccionar la imagen y la voy a estirar. A los límites. Ya empezamos a ver algo aquí. Hay una parte de la imagen, que es la parte esta que vemos aquí abajo, que es la cámara que se está reflejando. Es una parte que no nos vale. La vamos a recortar también.
¿vale? ¿Qué hemos hecho? Del donuts, lo hemos procesado, hemos estirado esa imagen, es como si cortamos por en medio, la abrimos, le quitamos la parte que nos interesa y tenemos ya una imagen, un fotograma en 360, el punto de partida para el vídeo. Lo vemos de manera interactiva. Por las características de luz que tenemos, sale un poco oscuro, sobre todo también en el proyector. Aquí no se ve tan oscuro, pero bueno, hemos captado. Vemos aquí el fotograma. Hay una pequeña deformación. Podríamos aplicarle unas correcciones al fotograma. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo aquí en tiempo real, porque añadir ese tipo de corrección es lo que se hace en una edición de vídeo. Necesita más procesamiento. Aquí vemos. La parte de abajo es donde está la cámara. La hemos cortado. Y la parte de arriba es lo que no tenemos de espejo. O sea, no es un fotograma completo, pero habéis visto lo rápido que es. Bien. Vamos a hacer esto mismo ahora con una acción que ya está creada, que lo va a hacer para todas las partes de la imagen. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, tenemos 15 minutos más, ¿vale? Sí, intentaré acortarlo. He planteado la charla de una hora. Voy a aplicar esta acción que decía. Luego yo tengo un guión que lo que hace es convertir de 300 vídeo 360. Lo aplico. Lo mismo que hemos hecho antes. Me dice que recorte esa imagen a donde yo quiera, pues le voy a recortar por aquí, la recorto. Y ahora lo único que tengo que decirle es grábame ese vídeo. Voy a arriesgar, voy a darle un poquito más de luz. Para que veáis que se puede, esto es una capa que le estoy dando de curvas, lo que nos va a hacer luz. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es grabar, renderizar ese vídeo. Le damos un nombre, el nombre ya lo tengo definido. Rectangular, un tipo de compresión, y vamos a grabar, pues lo que decía, unos 12 segundos. Desde el frame está grabado a 25 fotogramas por segundo, pues 4 segundos más para atrás, unos 12 segundos vamos a grabar. Le voy a dar a grabar ya para que vaya procesando. ¿Qué está haciendo ahora Photoshop? Está yendo fotograma por fotograma. Vamos a esperar. Ahí está. Esto va a tardar un poquito. Mientras procesa, me podéis hacer preguntas si queréis. Tenéis dudas, vemos más ejemplos, ¿vale? Tendremos que ir controlando el tiempo que tarda en procesar las imágenes. Calculo que unos 5 minutos. A partir de ahí luego lo que haremos es la carga. Lo veremos y haremos la carga en internet. Y terminamos. Hay que esperar. ¿Alguna pregunta? ¿Cosas que os surjan? ¿Volvemos a ejemplos? Volvemos a ejemplos. Ah, perdón. Sure, yeah. Do we need any special plugins for Photoshop or for Premiere or for Final Cut to edit this kind of movie? Okay. Me están preguntando si necesitamos algún tipo de plugin o programas especiales para editar este tipo de imágenes en Photoshop, en Final Cut. Tenemos traducción, lo voy a decir en español, lo traducen al inglés. Sí, lo he comentado, hay tecnología específica para este tipo de imágenes, pero realmente habéis visto lo que he hecho ahí. Es un filtro que está disponible en Photoshop, que es el Polar Coordinates. Luego, no necesariamente necesitas algo. Puedes crearte tú una propia acción que a cada fotograma del vídeo coja, convierta de polar coordinates a rectangular, lo estire y te lo haga para cada uno de los fotogramas. Es una programación muy básica en Photoshop. Luego, no necesitas, como estáis viendo aquí, no necesitas eso. Sí que ayuda a tener eso. Porque realmente esto mismo lo estamos haciendo en Photoshop. Podríamos hacerlo en Premiere. La base muchas veces de Premiere es Photoshop. Estamos trabajando con imágenes. Muchas imágenes por segundo. Luego sí que hay acciones específicas para editores de vídeo. No los necesitamos, ayudan. No sé si he respondido la pregunta. ¿Es ok? ¿Ya? Good.
un segundo, voy mirando cómo va la edición del vídeo. Vale. Pero para visualizar Empieza, para que sí. Lo oigan también en casa. Que las acciones sí que se pueden hacer con Photoshop, pero visto que luego le dabas a Preview y movías el ratón. Eso sí, vale, que es un plugin, ¿no? Bien, eso sí. Eso es un plugin específico para este tipo de imagen. Es un plugin que lo que está cogiendo es la imagen, digamos, el fotograma 360 y te lo muestra. Yo este plugin, yo vengo de la fotografía, entonces ese plugin lo uso para fotografía, pero claro, un fotograma, entonces un poco también es para que vosotros lo veáis. Supongo que también ese plugin es posible que se pueda meter en Premiere o en cualquier software de Adobe, se pueda programar, entonces no hay problema. Ayuda a la hora de ver, ¿vale? Gracias. Seguimos viendo el procesamiento del vídeo. Otra pregunta tenemos por aquí. El ejemplo este es para imágenes grabadas con el espejito este. Si queremos unir varios vídeos grabados desde diferentes perspectivas, como las cámaras que nos has enseñado. Ya nos tenemos que meter posiblemente... Aquí el ejemplo que he planteado yo es Photoshop, es solo un vídeo. Te metes en un Premiere, son diferentes clips. Esto que vamos a grabar ahora nos va a dar como resultado un vídeo, un formato de vídeo. Es en el despliegue donde lo vemos de manera interactiva, pero la base es un vídeo. Luego, si tenemos varios vídeos, los metemos en Premiere, ya podemos hacer transiciones, efectos, montarle un vídeo. Entonces, sonido por encima es vídeo, o sea, todo lo que quieras hacer. Pero no se colocan, no es como que si grabas, por ejemplo, de cuatro ángulos distintos, haciendo 360 grados, no se colocan uno tras otro, ¿no? Sino que habrá que jugar un poco con la perspectiva o con cómo se unen esos vídeos. Si grabamos un vídeo aquí y otro vídeo allí, son dos vídeos desde perspectivas diferentes. Entonces ya es un poco jugar, son perspectivas diferentes. Es jugar cómo quieres enlazarlos. O sea, lo encajas un poco a ojo, por así decirlo, y lo fusionas. Vale. Claro, es un poco tener un poco la mente 360. ¿Más preguntas? Sé que me estoy saliendo un poquito de la hora, pero me ciño un poco a la hora que me había planteado, ¿vale? Todavía tenemos ahí unos minutos. Quiero cargarlo en internet para que ya quede también listo si queréis acceder a través de internet en un momentín. Hello. I'm quite late. I'm just sorry. Came quite late to your presentation. Sure. I'm just wondering, have you experimented with high dynamic range images with using the technology since it's almost... Okay. Me están preguntando si este tipo de imágenes se puede experimentar con HDR, imágenes de rango dinámico alto. Se puede, no sería posiblemente... ¿Se me ha ido el sonido? ¿Se me oye? Sí, se me oye. Es una tecnología que está en desarrollo, se puede, quizá no sea un rango dinámico real, porque para un rango dinámico real tenemos que tirar a diferentes velocidades. Aquí estamos grabando una imagen, sí que podríamos hacer un semirango dinámico procesando estas imágenes. Aquí no hemos hecho un procesamiento muy básico, podríamos procesar a diferentes velocidades y juntar esas imágenes, luego podríamos hacer un semi-HDR. Sigue siendo, la base es un fotograma, luego podemos aplicar cualquiera de las técnicas que se aplican en retoque digital, la podemos aplicar. La única es la captación, que no podemos permitirnos... No a día de hoy, es posible que dentro de unos años podamos captar 25 imágenes por segundo, pero en cada una de esas 25 imágenes que nos tire tres fotogramas. Con las Phantom ya se está haciendo, pero a otro nivel, con las mismas características de vídeo. Posiblemente en un tiempo se pueda programar, no a día de hoy, pero se pueda programar para que te tire las tres fotos, las cinco, las nueve fotos, para crear un HDR. Si tiene la suficiente velocidad para captar eso, se podría hacer sin problema. No sé si te ha respondido la pregunta. Queda poquito ya. Vamos a ver lo que ha salido. Una última pregunta. ¿No? Se acabaron las preguntas. Terminó el vídeo. Vamos a ver lo que ha salido. Bien. Hacer así, moveros un poco, girar, saludar.
¿vale? Este es el vídeo, de manera desplegada. Vale. Hacer así, moveros un poco, girar, saludar, ¿vale? Le he subido la luz. No creo que, no ha quedado un mal resultado. Aquí se ve un poquito mejor. Vale. Ahora si queréis lo vemos aquí. Ya tenemos el vídeo. Me he equivocado de nombre. Rectangular. Una siguiente parte que quiero hacer ahora rapidito, esto va a ser muy rápido, es para, este vídeo ya lo hemos visto, para procesar.